A ver qué es lo que puede aportar Mauricio García de la Vega, porque efectivamente la Audiencia Provincial le ha dado la razón y es el máximo accionista del Real Murcia, así de claro y de contundente. La cuestión será saber si la ampliación de capital, no solo la de 2018, sino las posteriores, son nulas. En el Consejo de Administración presidido por Paco Tornel piden ir paso a paso, poco a poco, nada de suponer la nulidad a posteriori, cosa que la sentencia de la Audiencia Provincial, según todos los juristas, dice claramente que es así. Y no que hay que escribirle con el 8,60% de las acciones de los títulos, sino con el 84%. El debate está servido. La respuesta del mexicano llegaba a mediodía, a modo de vídeo, desde Jalisco, en Guadalajara. Esto decía García de la Vega. Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio García de la Vega, accionista del Real Murcia Club de Fútbol. Bienvenidos a la serie Entre Todos. Hoy toca hablar de los acontecimientos recientes en nuestro Real Murcia. 1. El Real Murcia no va a desaparecer. 2. La resolución del martes por parte de la Audiencia Provincial de Murcia invalida la ampliación de capital de la Junta de Accionistas del día 4 de septiembre del 2018, aquel día en que la familia Gálvez observaba desde el balcón del palco de la nueva condomina cómo unos pseudoaficionados me impedían el acceso de manera arbitraria y violenta, además de proferir insultos respecto a mi origen mexicano. Sin duda, una actitud que no corresponde al señorío y la grandeza de una institución tan importante como el Real Murcia. Número 3. Desde el día que se me impidió la entrada en las oficinas del club, se ha desatado una campaña en redes sociales orientada a desacreditar mi imagen pública, buscando así descalificar las explicaciones que hemos intentado dar a la afición. A pesar de todos esos ataques, hemos declarado públicamente en repetidas ocasiones sobre los riesgos que pudieran tener los inversionistas al ingresar dinero en un proceso de ampliación que sería impugnado. Incluso, pedimos medidas cautelares al juzgado buscando proteger a los aficionados. 4. La resolución de la Audiencia Provincial es un motivo de tranquilidad para los aficionados. Una vez que el Consejo me notifique que el registro de mi paquete accionario ha sido inscrito en el libro de socios, habremos acabado con las disputas de la propiedad y podemos centrar nuestra atención en lo más importante para un club de fútbol, la cancha. Estoy convencido que las personas que han invertido dinero en la ampliación de capital lo han hecho por ayudar al club, no por intereses económicos. Número 5. La resolución solo afecta a la composición accionarial de la SAD, por lo que no afecta a los órganos de administración. Las cosas que se han hecho bien, hay que enriquecerlas. Las que sean áreas de oportunidad para ser mejoradas, las cambiaremos juntos. Es por eso que el día de mañana hablaré directamente con Francisco Tornel e iniciaré un proceso de negociación que nos lleve a terminar de una vez por todas con este conflicto societario. Número 6. Hago un llamado a la unidad. Acabemos con los rencores, el odio, la división. Hoy debemos redoblar esfuerzos para trabajar juntos por lo que nos une más, el poner al Murcia en el fútbol profesional. Ante las ya muchas adversidades que enfrentamos hoy en día, como la pandemia, las deudas, la crisis económica que viven las entidades deportivas en todos los niveles, no debemos sumarles más problemas. No se trata de buscar culpables o hacerse los mártires inocentes. Se trata de buscar soluciones juntos. Confío en que los que realmente sientan los colores del escudo del club sabrán sobreponer los intereses de la institución a sus intereses personales. 7. A ese gran grupo de aficionados que dejan todo por este escudo y estos colores, les digo, a pesar de que yo no he nacido en Murcia, he vivido en esta tierra ya por algunos años, con sus altas y sus bajas, y sé lo que es sufrir en carne propia por el Real Murcia. Espero que con mis actos pueda ganarme su confianza. Y sí, coincido con ustedes. El Real Murcia es nuestro. Y de todos los que quieran amar a este gran club de fútbol. Hasta la próxima. Bueno, pues a ver qué resultado da el diálogo entre el mexicano y Paco Tornel en pro, en beneficio del histórico Real Murcia.